Entonces, nosotros comenzamos hoy nuestro estudio del Viveka Churamani. Esta es la primera clase del Viveka Churamani de Sri Shankara. Para comenzar, quizás algunas palabras sobre el autor Adi Shankara, Shankaracharya, maestro espiritual iluminado, ampliamente conocido, quizás el más importante entre todos los maestros espirituales de todos los tiempos de India. Aunque hay algunas discusiones, se considera que vivió desde el 788 hasta el 820 de la era común. Una vida muy corta, increíblemente corta, si tomamos en cuenta lo que hizo, ¿no? Indudablemente fue un maestro realizado. Se ve, escribió como un maestro, actuó como un maestro. Adi Shankara es considerado el máximo exponente de la Advaita Vedanta. Es muy interesante porque Shankara, a pesar de su grandeza, de ser un gigante espiritual, no se presentó a sí mismo como el inventor de algo, ¿no? Sino que, si vemos, él fue un comentador clásico. Es que la época en la cual vivió Shankara era especialmente interesante. Una época en la cual aquellos que se consideraban seguidores de los Vedas estaban especialmente concentrados en el Karma Kanda, en las ceremonias y en los ritos, en el aspecto Karma Kanda de los Vedas. Y por otro lado, teníamos una reacción en India ante tal actitud del budismo, la cual más o menos por esta misma actitud de los seguidores de los Vedas, rechaza por completo los Vedas. Y entonces aparece, para buscar, digamos, el budismo, una actitud soteriológica, en busca más bien de la liberación, sin relacionarse tanto con este ritualismo védico. Y entonces aparece Shankara, el cual, en cierta forma, dice no es necesario tirar todo, la bañera y el niño, sino que se mantiene aceptando los Vedas y las escrituras sagradas y exponiendo la gran sabiduría que se encuentra en estas, especialmente en los Upanishads, para demostrar de que la religión no son solo ceremonias, el ritualismo, que lo incluyen, pero que no son solo eso y que hay mucho más. Y entonces expone al mundo el Jnana Kanda, ¿no? Todo el aspecto de la sabiduría de los Upanishads, el Vedanta. Vedanta significa la conclusión última de los Vedas. Es esto lo que esta sabiduría, esta visión, ¿no?, considerada el Advaita o no dualismo. Shankara hace algo realmente genial, lo expone de manera increíble, pero al mismo tiempo es bellísima la actitud de Shankara, porque mantiene la religión, los principios religiosos, no se aparta de la tradición védica ni de las escrituras, acepta a su maestro espiritual dentro de una cadena de sucesión discipular fidedigna. Y en lugar de, con una actitud típicamente
hindú y oriental. No busca traer la invención, lo nuevo, ser yo traigo algo. Todos están equivocados, como se usa muchísimo o se acostumbra en la cultura occidental, que yo me hago famoso porque traigo lo nuevo, lo que nadie trajo, lo original. No. Shankara se dedica tan solo a comentar, a profundizar en los Upanishads, en los Upanishads más importantes, escribiendo comentarios acerca de todos ellos, y no solo eso, sino que también en el Bhagavad Gita, que es quizás una de las escrituras más importantes, sino la más importante dentro de las Sagradas Escrituras. Y también un comentario importantísimo de los Brahma Sutras o el Vedanta Sutra, haciendo en realidad el comentario a todo lo que denominamos el Prasthanatraya, ¿no? Que el Prasthanatraya son las escrituras fundamentales o los pilares fundamentales del Vedanta, los pilares literarios, ¿no? Los Upanishads, Bhagavad Gita y Brahma Sutras o Vedanta Sutras. A todos estos Shankara nos entrega, nos regala comentarios muy difíciles de superar, muy difíciles de superar. Una de las pruebas es que posteriores comentaristas de estas escrituras, especialmente de los Brahma Sutras, como Ramanuja y otros, dedican gran parte de sus comentarios tratando de anular de una u otra manera los comentarios de Shankara, lo cual prueba de que se trata de un comentarista muy, muy serio y muy importante dentro del hinduismo. Hasta el día de hoy hay muchos que tratan de exponer sus propias ideas y tienen que, cualquiera que quiera traer una interpretación diferente, debe enfrentarse y vérselas con Shankara. Vamos a ver que cualquier otro punto de vista de cualquier otro maestro ante el Vedanta, lo veremos inmediatamente ocupado con Shankara, ¿no? A grandes maestros los vemos ocupados con Shankara después de tanto tiempo, lo cual es un testimonio de su grandeza, ¿no? Bueno, y además de esto, Shankara escribió también tratados, diversos tratados en los cuales expone la visión de la Advaita, el Atmaboda, Tatuaboda, donde va exponiendo, ya sea en menor grado o en mayor o de forma más amplia, esta misma sabiduría del Vedanta. Hasta llegar al Viveka Churamani, que es la obra que vamos a estudiar, es uno de estos tratados de Shankara. Viveka Churamani es un texto muy importante. Se dice que para comprenderlo se debe haber leído previamente los Upanishads, Bhagavad Gita, Brahma Sutras, para poder comprender el Viveka Churamani. Pero hay quienes dicen que el Viveka Churamani es un texto introductorio a los Upanishads. ¿Cómo se puede comprender esto? Y bueno, se dice generalmente en el hinduismo que para comprender toda escritura se precisa un maestro espiritual o un guru. Y la razón es que cada texto, cada shloka, cada verso de las escrituras reveladas no puede ser comprendido sin el contexto de toda la escritura. Y ninguna escritura puede ser comprendida si lo sacamos del contexto del resto de los shastras. Por lo tanto, si queremos comprender un verso del Bhagavad Gita, es necesario que conozcamos todos los versos del Bhagavad Gita. Y si deseamos comprender todo el Bhagavad Gita dentro del contexto adecuado, es necesario que comprendamos y sepamos todos los Upanishads, Brahma Sutras y en general todas las escrituras sagradas. Por lo tanto, para tal labor debemos recurrir a alguien que conoce todos los versos. Entonces, se dice que estas escrituras deben ser comprendidas solo con un maestro espiritual. Dentro del Viveka Churamani encontraremos elementos de todos los shastras importantes, de los Upanishads, del Gita,
¿no? Como tú me lo mencionabas la otra vez, en el Viveka Churamani encuentras elementos del Bhagavad Gita, elementos de otras escrituras. Y es así como debe ser comprendido, dentro del contexto de los shastras. Tú no puedes sacar un verso de un tratado de Shankara o de un Upanishad y comprenderlo como algo aparte, ¿no? El nombre es Viveka Churamani, ¿no? Mani significa joya. Chura es cresta o la parte más elevada, ¿no? Lo supremo. Y Viveka, discernimiento. O sea, el nombre de la obra vendría siendo la joya suprema, o la más elevada, la cresta del discernimiento. Viveka es discernir, discriminar. Y nos trae la idea de apartar, de dividir. Porque, ¿qué es el discernimiento? Sino que cuando se precisa discernimiento, se precisa cuando diversos fenómenos, diversos elementos, se encuentran mezclados hasta tal punto que parecieran que son uno solo, una sola cosa. Cuando estos se mezclan, precisamos apartarlos, dividirlos para comprenderlos por separado y que no nos parezcan una sola cosa. Nosotros, la mayoría, poseemos aviveca o la falta de habilidad, la inhabilidad para discernir, la inhabilidad para separar. Entonces, muchas oportunidades, algo que se mezcla, que se junta, son cosas diferentes, pero nos parecen uno y lo mismo. Pero la idea original que acá con el nombre a lo que se refiere Viveka Churamani, es a la importancia sublime del discernimiento dentro de la vida espiritual y dentro del sendero del Vedanta. Esta importancia esencial del discernimiento, ¿por qué? Primero que nada, porque como seres que son conscientes de sí mismos, a diferencia de los animales son conscientes hasta un punto relativo, pero no son conscientes de sí mismos. El perro tiene cierta conciencia, pero no es consciente de que es un perro. El gato no sabe que es un gato, yo soy un gato. El ser humano, debido a que en el proceso de la expansión de la conciencia, que es un proceso en que se esconde la conciencia, gradualmente la conciencia, porque el proceso de la creación es un proceso educativo donde la conciencia aspira a descubrirse a sí misma, a ser consciente de sí misma. En este proceso, con el objeto de percibirse a sí misma, la conciencia precisa buscar una dualidad y una manera de esconderse a sí misma para encontrarse. Entonces, de un proceso que pasa por el mundo animal, llega a su máximo punto de ocultarse en el ser humano. Llevamos al máximo nivel de. Es obvio que el ser humano representa el fin de un proceso y el comienzo de otro. El fin del proceso evolutivo y el comienzo del proceso involutivo o de la conciencia vuelve a sí misma. Debido a que en el ser humano se despierta lo que llamamos autoconciencia o conciencia de sí mismo. El ser humano no, y esto lo vemos en que el perro solo puede actuar de acuerdo al cuerpo que ocupa. El gato, el pájaro o lo que sea puede actuar solo de acuerdo a la naturaleza del cuerpo que ocupa, no así el ser humano, el cual puede actuar debido a que es consciente de sí mismo, de forma diferente al cuerpo que ocupa. Puede practicar celibato, puede ayunar, puede resistir la naturaleza del cuerpo que ocupa, debido a su conciencia de sí mismo. Porque en el proceso de involución, después de ser arrastrado por la naturaleza, como es el animal, los peces, las plantas, en el ser humano esta conciencia de sí mismo es como si hubiese instalado un pequeño motor, como para poder navegar ya direccionalizando
o buscando determinada dirección. Ahora, ¿por qué me refiero a este tema? Porque al ser conscientes de sí mismo, el ser humano desarrolla opiniones, ideas, conclusiones acerca de todo lo que observa, todo lo que mira a su alrededor, todo aquello que conoce, todo aquello de lo cual se hace consciente, desarrolla ideas, desarrolla opiniones. Y debido a que es consciente de sí mismo, el ser humano desarrolla ideas o una opinión acerca de sí mismo. Cada uno de nosotros. Porque somos conscientes de nosotros mismos. Yo soy consciente de mí mismo antes de conocer el mundo, antes de conocer nada. Lo primero con lo cual percibo es a mí mismo, como una, como la existencia. No es algo verbal, necesariamente. Es algo existencial. Cuando algo me, si algo cae, lo primero que hago es cubrirme la cabeza. ¿Por qué? Porque yo existo y no quiero dejar de existir. Es algo mucho más profundo que una idea. No es una idea, no es un pensamiento, no es una actitud. Es la existencia misma, es la seguridad de que yo existo y no quiero dejar de existir. De ahí nace nuestro temor, lo que sea, nuestros miedos ante el peligro. Entonces, esta conciencia de mí mismo que me lleva inmediatamente a desarrollar una opinión acerca de mí mismo, una idea de sí mismo, una idea de mí mismo, conclusiones acerca de mí mismo, como hablábamos en el retiro anterior, hablábamos de la imagen, a desarrollar esta imagen basada en opiniones, opiniones de otros ante las cuales yo desarrollo mi propia opinión de lo que soy. Entonces, se produce acá una mezcla de la naturaleza de lo que realmente soy y mis opiniones. Lo que, digamos, el Vedanta declara más o menos el ser y el no ser. Y entonces viveka o discriminación sería la habilidad de discriminar, de apartar entre lo que es el ser y el no ser, los cuales se mezclan. Cuando yo digo yo, superficialmente, aparentemente me daría la impresión que me estoy refiriendo a una cosa, yo. Sin embargo, si lo analizamos con mayor profundidad, veremos que se trata de un fenómeno que implica diferentes fenómenos, diferentes elementos, lo que realmente soy, la naturaleza de mi autenticidad y opiniones, ideas, o también relacionadas con el complejo mente-cuerpo. Cuando yo digo, por ejemplo, yo soy un ser humano, yo soy, es de la naturaleza del ser, mi auténtica naturaleza, lo que realmente soy. Ser humano está relacionado con el complejo mente-cuerpo, es una idea. Cuando digo, por ejemplo, yo soy bajo, yo soy, está relacionado con una experiencia existencial de lo que realmente soy, es de la naturaleza del ser, de la conciencia. Bajo es una cualidad relacionada con el cuerpo, ¿no? Con el cuerpo y con el complejo mente-cuerpo. Asimismo, cuando digo, por ejemplo, yo soy ahora el orador, me estoy refiriendo a yo soy, es de la naturaleza de la conciencia. Orador está relacionado con mi habilidad de hablar. Yo soy, qué sé yo, yo estoy triste, yo estoy enojado, yo soy padre, yo soy madre, yo soy chileno, yo soy... Todos estos conceptos, en todo esto, esta definición o esta declaración, podemos ver la mezcla de la naturaleza del ser y la del no ser. Entonces, confundimos, es una confusión. No nos damos cuenta a simple vista, en lo superficial, de esta mezcla que se produce y no somos conscientes de ella y no nos damos cuenta como para separarlo. Pero podríamos preguntarnos, ¿cuál es el problema con esto? Ok. Yo no distingo,
no veo la distinción entre el ser y no ser, y me confundo y digo yo soy ser humano y no entiendo dónde está la naturaleza del ser y el no ser, lo perecedero y lo eterno. No logro distinguir entre lo superficial y lo real, lo aparente y lo real. ¿Y cuál es el problema? Bueno, la respuesta es que cuando yo digo yo soy o la naturaleza del ser, estoy declarando o refiriéndome a la naturaleza de lo que soy, la cual es algo ilimitado, infinito, Brahman. Pero al decir soy un orador, estoy limitándome, porque entonces no soy un auditor. Cuando digo, por ejemplo, yo soy un auditor, me estoy limitando porque no soy un orador. Al decir, por ejemplo, yo soy algo, yo no soy muchas otras cosas, me limito. Al decir incluso soy millonario, bueno, también me estoy limitando porque puedo ser muy millonario y multimillonario, pero nunca puedo ser ilimitado, es decir, poseer toda la riqueza del universo, jamás. Al decir incluso soy famoso, puede ser famoso, pero ¿cuánta fama puedes tener? Y en el futuro quizás la gente te olvide, o en el pasado nadie te conoció. No puedes ser completamente, ilimitadamente famoso. Y es así con todo, ¿no? No puedes ser erudito, pero no puedes ser omnisciente. Entonces, en todo lo que nosotros, en estas opiniones acerca de nosotros mismos, en realidad nos limitamos. Soy, no hay limitación, pero soy esto, soy aquello, inevitablemente es una sensación de limitación. Y esto no es solo verbal, sino que es el reflejo de lo que llamamos el ego, lo que me considero, la manera de la cual me percibo. Me percibo como una parte, me percibo como algo limitado. Y esa manera de percibirme la expreso a través de estas ideas u opiniones de lo que soy. Ahora, cada ser humano, cada uno de nosotros vive con una profunda tristeza, una profunda frustración, con la incomodidad de ser limitado. Porque nos limitamos, y esta limitación se deriva de la manera en la cual nos percibimos a nosotros mismos, pero en lo profundo de nosotros, cada uno sabe que no hay limitación alguna. Digamos de otra manera, aquello que es mi naturaleza no me causa problemas. Nadie tiene problemas con el hecho de existir, el hecho de que existo. Nadie tiene problemas con el hecho de que ama o con el hecho de que es feliz, estoy contento, porque estas son parte de nuestra auténtica naturaleza. Sin embargo, hay lo que nos produce infelicidad y miseria es especialmente nuestra sensación de limitación. Se dice que, se cree que mucha gente tiene diversos deseos. Sin embargo, si analizamos, veremos que toda la humanidad tiene un solo deseo, una sola aspiración, un solo anhelo, liberarse de esta sensación de limitación, percibir lo ilimitado. Unos siempre desean una casa más grande, un auto más amplio, mayor belleza, fama, más dinero, pero en realidad lo que desea es eliminar estas limitaciones. Vivimos pensando que una mayor cantidad de dinero nos va a liberar y nos va a otorgar lo ilimitado. Pensamos, bueno, y así continuamos, el segundo millón, el tercer millón, el décimo millón me va a otorgar esta liberación de la limitación.
mayor belleza, mayor fama. Mayor... Y no es así, porque tal como lo dicen las chiquetas en el Katha Upanishad, a Yamaraja, al Señor de la Muerte, ninguna cantidad de riqueza, fama o lo que sea, puede satisfacer al ser humano. Es que no está en lo limitado, otorgarnos lo ilimitado, no es posible. Y en primer lugar, porque esta limitación no proviene de algo externo, no proviene de algún lugar, sino que de nosotros mismos y de nuestra propia manera de percibirnos. Esto es lo bello del Vedanta, que el Vedanta no nos presenta un sistema o un método que nos va a otorgar, ¿no?, lo ilimitado. El Vedanta no viene y dice, bueno, mire, haga esto y esto, y entonces practicando este método o esta técnica, usted va a volverse ilimitado. No, lo que hace el Vedanta es decirnos, mire, el sentido este de limitación que usted experimenta proviene de usted mismo, de la forma en la cual, la forma equivocada, errónea, ilusoria en la cual usted se percibe a sí mismo. Usted se limita, el ser divida o discrimina entre el ser y el no ser. En esto sí el Vedanta nos guía a desarrollar, a cultivar la habilidad de discriminar para poder diferenciar entre lo que es el ser y lo que es el no ser. Y de esta manera descubrir o despertar a la revelación de que ya soy lo ilimitado. Ya soy lo ilimitado. Es solo darse cuenta, observarlo, verlo, realizarlo. Pero no es que usted ahora es limitado y se va a volver ilimitado en el momento en el cual usted practique o estudie o aprenda. No, usted ya es lo ilimitado. Ya no tiene problemas. Sus problemas son una ilusión, un sueño, una equivocación, un error en la manera en la cual usted se percibe. Y este error es el de mezclar el ser con el no ser, el de mezclar lo que usted es con lo que usted cree ser. Y para tal efecto, entonces, este tratado de Adi Shankara, donde vamos a ir estudiando gradualmente cómo expone de forma magistral Shankara el Vedanta. Entonces, vamos a ir al primer verso. Entonces, repitamos juntos. Sarva Vedanta Siddhanta. Sarva Vedanta Siddhanta. Gocharam Tamagocharam. Gocharam Tamagocharam. Govindam Paramanandam. Govindam Paramanandam. Sadgurum Pranatosmyaham. Este es el primer verso. Sarva Vedanta Siddhantam Gochara. Sí, lo que dice Gochara, que puede ser percibido. Sarva Vedanta Siddhantam, aquello que puede ser percibido a través de la conclusión del Vedanta. Siddhanta, Vedanta. Sarva Vedanta Siddhanta. La conclusión Siddhanta, como Vedanta. Vedanta es la conclusión de los Vedas. El fin de los Vedas. Siddhanta es la Vedanta Siddhanta es la conclusión del Vedanta. ¿Cuál es la conclusión del Vedanta? Tú, tu auténtica naturaleza. O sea, la auténtica naturaleza, lo que realmente eres, el Atman, no puede ser percibida. Ah, Gocharam, no puede ser percibida a través de los sentidos. No puede ser percibida en el mundo del objetivo, porque no es un objeto, no puede ser objetivizada. Lo que realmente eres no puede ser objetivizado. Para objetivizar algo se precisa distancia. Yo puedo percibir una mesa si existe una distancia entre yo y la mesa.
¿no? En la medida en que algo es muy cercano, se hace más difícil percibirlo, como tus pestañas, es difícil percibirlas. Lo que realmente eres es prácticamente imposible ser percibido porque es lo más cercano a ti, eres tú mismo, la esencia de lo que eres. Por lo tanto, Agocharam no puede ser percibido a través de los sentidos, no puede ser objetivizado. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam puede ser percibido a través de la conclusión última del Vedanta, de los Upanishads. Y ya nos está hablando de una conclusión a nivel intelectual o mental. No es una conclusión filosófica, es una conclusión de carácter existencial. Govindam Paramanandam. Govindam Paramanandam. Paramanandam es la dicha suprema, la dicha absoluta. No es el tipo de felicidad que se obtiene en el mundo de nombres y formas, la cual está unida o es lo contrario al sufrimiento o la miseria. La felicidad que percibimos en el mundo de nombres y formas es tan solo un escapar de la miseria, es un escapar de la miseria. Salimos y disfrutamos con la champaña y la cerveza y sentimos que disfrutamos en la medida en que olvidamos. Mientras más logramos olvidar la realidad de la muerte, las enfermedades y la vejez, mejor la pasamos. Es un escapar de la realidad. Entonces, no. Para Manandam estamos hablando de dicha suprema o dicha trascendental que se encuentra más allá del sufrimiento y de la felicidad, del goce y de la pena. Está más allá, trascendental, es absoluta, no posee su contraparte. Y está relacionada con Govinda, Govindam Paramanandam. ¿Qué es Govindam? Go significa vacas, sentidos o hablar. Vindam tiene acá, Vindam posee dentro de sí la raíz del Veda, de los Vedas. Y si recuerdan, en el capítulo 15, en el verso 15 del Bhagavad Gita, Krishna dice, Sarvas yachaham ridhi sanivishto matas mritir yanam apohanam cha Vedaish cha sarvair aham evva vedyo, aham evva vedyo. Soy yo el que debe ser conocido a través de los Vedas. Go, o hablar, ese vendría siendo los Vedas. ¿Qué son los Vedas? Y si no, Shruti, lo escuchado. Por lo tanto, Vedas es lo hablado, ¿no? Y Vinda, ¿no? Ese, tenemos ahí también lo conocido. Vendría siendo aquello que puede ser conocido a través de los Vedas. El ser. ¿A qué se refiere Krishna cuando dice... yo soy conocido, soy yo lo que puede ser conocido a través de los Vedas? No se refiere yo como cuerpo, ¿no? Es algo así como cuando Jesús dice, yo soy el camino. Él no se refiere, este cuerpo es el camino, este nombre, esta mente, esta persona o esta imagen. No, se refiere yo, porque él son entidades conscientes de lo que realmente son. El yo de Jesús, el yo de Krishna, cuando Krishna dice, aham sarvasya prabhavo, el aham, este yo soy, no es el yo soy de una persona ordinaria que se encuentra identificada con el cuerpo, la forma, el nombre, etc. Sino que de alguien consciente de lo que realmente es. Entonces cuando Krishna Bhagavan dice, aham vedaisha sarvasya, aham eva vedyo, yo soy aquello que se debe conocer a través de los Vedas, se refiere al ser. El ser es aquello que se conoce a través de los Vedas. Govindam, aquello que se conoce a través del Veda, de las escrituras sagradas. Y esto es lo que otorga Paramanandam. Paramanandam, Anandam, dicha suprema, a través del ser o aquello que... Sadgurum pranatosyaham, Sadgurum pranatosyaham, postrado frente al maestro espiritual, ¿no? Postrado. Aquí Shankara nos enseña la actitud con la cual aprender este tratado, en general aprender Vedanta.
Yo sé que en Occidente esto resulta chocante, la actitud de Occidente es totalmente diferente. Yo expongo mi individualidad, mis ideas, ¿por qué debo yo estar controlado por otra persona? ¿Por qué debo de permitir que otra persona, digamos, rendirme a otra persona? ¿O esto es un tipo de control mental o de lavado de cerebro, ¿no? Debe ser de tú y solo tú, solo, sin entregarse a ningún guru, ¿no? Sin embargo, el gran Shankara, el maestro más grande de todos los tiempos, sin duda iluminado, nos enseña acá cuál es la cualidad para poder comprender el Vedanta. Sadgurum pranatosmyaham. Estudiarlo postrado frente al guru, frente al Sadguru. Él tenía su propio guru, ¿no? Govinda Pada. Y es interesante porque en este verso, Shankara era un gran poeta, ¿no? No solo un gran sabio, sino que un gran iluminado, sino que un gran poeta. Entonces, él escribe de tal manera en que se puede entender que está ofreciendo sus postraciones a su maestro espiritual, Govinda Pada, o a Govinda Ishwara, Dios. Entonces, no las dos juntas. Pero lo importante es que él está hablando de una actitud con la cual estudiar, con esta actitud de humildad, de entrega total. ¿Por qué postrado? Postrado, nosotros, ¿qué es lo que es la sombra? La sombra es algo que nace de la obstaculizar la luz. Al estar parado, siempre hay una sombra. Al haber luz y estar parado, hay un... Pero al postrarte, cuando uno se postra, desaparece toda sombra. No hay sombra. Y esto simboliza la desaparición del ego, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, de algo que obstruye, que nace de la obstrucción de la luz. Y esto constituye el Mangala Charana. No es solo el primer verso, sino que es el Mangala Charana. Mangala Charana es toda escritura espiritual en Vedanta y en general en el hinduismo comienza con un Mangala Charana o una invocación. La invocación comprende cierta guía para la escritura entera. Nadie leería un libro en el hinduismo que no posea una invocación, invocando la gracia del Guru, la gracia de Dios, porque en el hinduismo a nadie le interesa la opinión propia desconectada de las escrituras de una persona, sino que vale la pena leer algo que posee al principio una invocación a Dios, a la gracia de Dios, a la gracia del Guru. Y esto es algo, digamos, clásico de todas las escrituras del hinduismo.